Hola, muy buenos a todos, aquí Mr. Sam Entomólogo en el séptimo episodio de Parasite of the Monsters. Y hoy, chicos, vamos a ir a por la siguiente lana. Ya nos pasamos la lana rosa, ¿vale? Y ahora nos toca Ghost Desert, que es el último... la última dungeon de la intersección 2, ¿vale? Me he hecho una espada espectacular y rompida 2 y un pico machetaete, ¿vale? Y a ver qué tal nos sale esta vez. Vamos a darle, parece que esta lana es la gris claro. Vamos allá. Vale, uy, pues esto de Ghost Desert, de esto de desierto tiene poco, la verdad. Hostias, hostias, vale, esto es bastante, empezamos de forma bastante hostil. Vale, esto va por ahí. Vale, hostia, vale, sí, sí, que es un desierto, pero me gustaría que esto fuese un poquito más comida. Vale. Por ahí hay un, espérate. Por ahí estoy viendo, no, vale. Por ahí estoy viendo... Vale. Ven aquí. Que te fundo. Ahí está. Vale. Vamos a poner esto por aquí, ¿vale? Quiero. No quiero. Me llevo esto. Hostia, escape potion. Velocidad 3. Velocidad instantánea 2. Vale. No quiero romper el spawner de blisses porque son muy valiosos y me pueden venir bastante bien. A ver. Tú que te vas por ahí. Muy bien. ¿Pero por qué spawneas? Esto toma por culo, hombre. En fin, vamos a romper el dichoso spawner de creepers. Y repito, el de blazes, aunque le tengo una zona bastante malucha, la voy a dejar ahí porque farmear blazes me viene muy bien. Vamos a ver qué hay aquí en comida. Bueno, es lo que es comida. Pero lo vamos a llevar, aunque comida por ahora tengo bastante. Vale, estoy viendo por ahí torres. Lana, no identifico la lana, no la identifico, ¿dónde puede estar? En el centro, supongo, pero no la estoy identificando. Vale. Estoy pensando... ir por el suelo, no sé si es una buena idea, vamos a ir corriendo. No, no es una buena idea porque hay creepers. No es una buena idea. Después de todo... Me aparecen con antorchas, antorchas encantadas. Vale, pues a por ellos. Ahí que te vas. Vamos a pillar por aquí esto. Antorchas. La verdad es que casi nunca voy iluminando. Vamos a tener que ir iluminando por aquí. Vamos a iluminar. Ven aquí. Ahí te quedas. No. Arañas. Vete por ahí. No sé ya ni hablar. Pero que quiero subir. Que quiero subir. No, que me quemáis. No, que me estáis dando bien por saco. No. Ay, Dios mío, que me matan. Que estoy a tres corazones. No. Uff. Me estáis haciendo correr esta vez, Ay, me estáis haciendo correr mucho. Vale. ¡Corre! Vale, ¿qué es esto? Hay como lava en el centro. No soy capaz de subir siquiera, ¿eh? Algo por culo, yo ya no subo. Ay, Dios mío, me estoy dando. ¡Madre mía, tío! ¡Qué difícil! Es por ahí, vale. ¡Hostias! Vais a poner devastados. Gracias por tirarme, creeper. Gracias. Venga, un abruzo. Hasta luego. Pero me querí dejar, coño. Es que hay gastardos ahora. Ahora hay gastardos. Vale, esto es lo que quería hacer desde el principio. Caída de pluma 3. Te quita salud máxima. Te quita un corazón. Pero se supone que eres más rápido. ¿Y tiene más daño de ataque? ¿Qué tengo ahora? ¿Fuerza o qué? ¡No! ¡Hijo de puta! Pero me quieres dejar de dar ya.
Vale. Otra. Vamos a llevarnos esto. Golpeo 3. Vale, así quiero hacer con todos, ¿vale? ¿Me explico? Entonces, vámonos. Hostia, no, 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 corre, corre, corre. La Ender Pearl me puede venir muy bien, así que me la voy a poner aquí. Solo para llegar hasta allí. Voy a intentar así ir corriendo de forma rauda y veloz. Prefiero tener así esto medianamente aquí a mano. Para venir por aquí corriendo, porque no voy a farmear mucho más, creo yo. Vamos a venir corriendo. A ver si esta vez sí. Esta vez sí. Sí, chicos. Sí. Parece que lo hemos logrado. Me han tirado al suelo, pero mi objetivo ha sido cumplido. He cumplido mi objetivo. Lo he conseguido. Ahora que os jodan. Vale, en una de estas tiene que estar. He muerto. No. 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 I am not Cagüín. done with you yet. Me estaba poniendo todo, hostia. Me ha faltado ya nada, tío. Me he hecho un lío con el puñetero teclado rápido, los cojones. Me cago en Dios. Bueno, la lana por cojones tiene que estar en una de estas. Seguro, o sea, estoy seguro. Y ahí hay una de arena. Así que, cuidado, no me la quiero jugar mucho, pero ahí no digo nada, hay arena. Quiero saber qué hay. Me estoy perdiendo. No puedo abrirlo claramente. Tengo que entrar. Vamos a romper por aquí. Rompe, rompe, rompe. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí, chicos. Enchanted Armor. De Chainmail. Vale, la misma que la de cuero, pero en Chainmail, básicamente. Bueno, no está mal. Me la llevo por ahora. Luego no tendré espacio y tendré que tirarla. Así que vamos a ir haciendo puenting hasta la siguiente. Vale. Bueno, no está mal. La técnica esta del puenting no está tan mal. El problema es si me tiran. La cual cosa no creo que ocurra por ahora, pero bueno. Ahí como spawné un esqueleto, estoy jodido. Sí, hay esqueletos. Cuidado. Ponte el arco. Vale. No deberían tirarme, no deberían ser capaces. Pero bueno, yo por si acaso. Me pueden tirar. A ver, sí, me han tirado. Me han tirado. Me han tirado. Me han tirado, me han tirado. Me han tirado y me estoy tirando de todo. Me estoy tirando de todo, chicos. Me estoy tirando de todo. Vamos. Oh, me ha salido bien y toda la jugada. Perfecto. A ver qué tenemos por aquí. LOL. Vale, por aquí hay varias cosas. Vamos a romper esto. Vale. ¿A dónde te crees que vas tú? Fuera, hombre. Épale. Venga, hasta luego. Ja. Vale. Carbón. Ahora. Carbón, pollos, generar pollo. Y semillas. Me podría hacer granja de pollos. Vale, eso es interesante. Es apetado, pero no creo que no llegué yo a. No llegué yo a. A ver qué había, así que vamos a ver. Si me permitiesen seguir con mis pociones, estaría perfecto. Me voy a llevar fuerza, yo creo. Escape Potion me la tengo que llevar, sí o sí. Vamos a dejar esto. Es que llevo, mira cuántos sacos llevo, tío. Bueno, lo haré igual, me los llevo igualmente porque luego los voy a usar. Ya tengo poción de rapidez. Ya para usarla directamente. Y nos vamos a la siguiente zona, que estoy viendo por ahí blazes y pociones, así que es hora de ir.
tiene pinta de... ¿De qué? Tiene pinta de tener algo. Estas pociones no sé de qué son. No sé, pero me parecen buenas. Yo las rompo por si acaso. No me fío. ¿Y aquí qué? Ah, hay unas escaleras. Vale. Vale. Ya veo, ya. Ya veo por dónde van los tiros. Vale. Vale, hay una espada medianamente buena. Un pico también medianamente bueno. Vale. Bueno, voy a dejar esto. Total, objetos tengo. Salmón cocinado, total, comida también tengo. Acabo de tirarlo sin querer. Acabo de tirar una poción sin querer, bueno, no pasa nada. Y uff. ¿Y ahora qué? Now what? Spawners. Joder, pues protección 3. El que llevo ahora sube rompida 3, pues me lo pongo. Lo pongo, evidentemente, el otro es basura en comparación. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora por dónde? Vamos a ver qué soy capaz de hacer. Vamos a ver, me voy a tirar, yo me la juego. No debería haber hecho eso. ¡No debería haber hecho eso! No debería haberlo hecho. Vale. Rompete. Qué mal lo estoy pasando, ¿eh? Pero mal. Mal. Es que encima los spawners seguro que están ocultos. Vale. Vamos a ver. No, me tiréis, por favor, no me tiréis. No me tiréis. Especie de guardianes. Guardianes del cactus. ¿Me dais cristal? ¿Para qué quiero yo cristal? Explícamelo, por favor. Que alguien me lo explique. No, por favor. Vale. Espérate, si no os importa, ¿podéis ir a un momento a tomar por culo? Gracias. What the fuck, no me deja comer. Si le doy a la valla con la patata, se hace un bug. Joder, me cago en la puta madre. Gracias. Vamos a tomarnos fuerza ya. Yo creo. Pues me estoy poniendo malo. ¿Veis cómo no me deja? Es una especie de bug. De bug raro, ¿eh? Vale, vete tú por ahí. Vete tú por ahí. Tú también. Vale, tú también. A ver qué tenéis por aquí. Esto es mierda, tío. Esto es mierda. ¿Cómo lo explico? Mierda. Basura. Ez. Caca. Zurullo. A ver, tú. El otro, que me está tocando ya las narices. La otra. La mierda esta de la araña. Le voy a coger más manía que a los silverfish. Vete a tomar por culo, hombre. ¡Hostia la mierda! Y yo a mitad de vida. ¿No? Vamos a ver. Más basurillas. Es que esto es basurilla. Por favor, ¿me podéis? ¿Me puede alguien indicar la salida o algo? Bueno, llevo ya como 27.000 horas en el laberinto este de mierda, que me estoy cagando vivo ya. De verdad, estoy vomitando herpes, cagando sida ya del tiempo que llevo aquí. Es que encima no encuentro nada, epa. Tú. Al final voy a acabar haciendo esta del bridging, la estrategia esta del bridging, me va a venir más bien.
nada. Llevo un rato buscando, ¿vale? Entonces, no sé. Espero que por aquí esté ya, porque si no, he ido así un poquito por descarte. ¡Oh! ¡Sí! ¡Una sala diferente! ¡Una sala que es diferente! La lana, tío, la lana. Aquí está la lana. Lo sabía. Lo sabía, chicos. La lana, la lana, la lana. Vale, a ver. Necesito un hueco libre. Si es que no tengo la lana libre ahora para... No, dejadme. La lana, la lana, la lana, la lana. ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? ¿Qué dejo? Me pongo nervioso. Vale, ya. ¡Regresamos! No me interesa nada más. No me interesa nada, absolutamente nada más. Yo me voy... Me voy cagando leches, chicos. Cagando leches. Nos vemos cuando estemos en la salida. Ah, por cierto, ¿os acordabais de...? Ya estoy en la superficie, como veis. ¿Os acordabais de una zona que había así con barrotes? ¿Lo veis? ¿Veis que había una zona con barrotes? La he atravesado así por curiosidad de pura potra. Y esto lleva a la Underground Graveyard, ¿vale? A la siguiente intersección. Pero, claro, esto nos va a llevar a la siguiente fase. Y yo con el inventario petado no puedo. Así que vamos a salir de aquí, ¿vale? Vamos a salir, a ver si... Tiro bien, por favor. Sí, he tirado bien. Y vamos a irnos. Y en el próximo episodio volvemos y empezamos ahí en la Underground Graveyard, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho este episodio, este séptimo episodio de Paradise of the Monsters, este CTM, que mira, me está gustando y todo. Así que nada, nos vemos. Adiós. And telephone mast! Telephone mast!